Bueno, señores, siguiente video. Vamos a borrar aquí siempre mi celular. Es la víctima de todos los días. Celular también. Y por el momento vamos a utilizar la misma configuración. ¿Cuál es? En Ether 1 entra el internet, 3, 4 y Wi-Fi salen gracias a un mismo bridge que están en los puertos WLAN 1, 3, 4. El número 2 lo tengo desconectado. Aparte de eso, mi proveedor entra por DHCP por el Ether 1 y ahí está el DHCP cliente. Tenemos un DHCP server en el bridge, o sea, lo que salen aquí. Y un network ya asignado. Listo. Aquí ya me está reconociendo mi celular como dynamic porque pues no lo he hecho, no he hecho el mix static, lo vamos a utilizar de ejemplo. ¿A qué vamos? A hotspot. Veo que muchas personas pues están poniendo hotspot, pero no lo saben utilizar ni tampoco me entienden cómo funciona la cuestión de asignarles velocidad a los clientes automáticamente gracias a su usuario. O sea que lo primero que vamos a hacer es crear un perfil de usuarios, que es creo que lo más importante. Aquí le vamos a poner velocidad. Ejemplo, 512 kilos. Idle timeout lo quitamos. Keep alive lo quitamos. Autorefresh lo dejamos. Aquí le podemos poner que van a ser como 40 clientes que van a utilizar esta velocidad. Address pool no le ponemos nada porque cualquier address pool que utilicemos va a servir, porque si lo especificamos uno en el otro no va a funcionar. Rate limit es lo más importante. 512 kilos barra, o como se llame, 512 kilos. Ahí ya creamos el perfil. Esto ya son cosas más avanzadas. Sí me lo pidieron, pero ahí sí no es gratis porque sí es bastante lo que lleva aquí en script. Bueno, seguimos con la velocidad. Ya tenemos 40 usuarios que no tienen timeout, o sea, va a salir corrido el tiempo. No los va a desconectar automáticamente y tampoco le va a estar molestando con anuncios. Son 40 usuarios que pueden utilizar este perfil y va a ser de 512 kilos, que la K del teclado está fallando, 512 kilos, ahí lo tenemos. Ahora, ya asignada la velocidad, ya estamos bloqueando el usuario que le demos este tipo de perfil. Si dejamos el perfil de default, de perdida, denle doble clic y aquí abajo póngale igual lo mismo, 512 kilos, 512 kilos, porque si no lo asignan no tiene ninguna limitante y cualquier usuario que tenga el perfil default les va a consumir todo el internet que tienen. Ya con esto cualquier persona que entre va a estar limitada y aparte ya tenemos un perfil de velocidad para 40 usuarios. Aquí vamos a ponerle dos usuarios porque está el administrador y otra persona de invitado en dado caso para poder diagnosticar el sistema. Los demás, vamos a hacer otro usuario trial, o sea, el usuario que va a estar utilizando otro pedacito de aquí del hotspot de cuando le estamos regalando media hora al día o cosa similar. Aquí le vamos a poner 256 kilos o 1 mega, 2 megas, lo que vayan a querer poner. Perdón, me equivoqué. Era abajo. Usuarios trial 5 al mismo tiempo. Ok, ya que tenemos esto, que es lo básico, nos vamos a aquí a hotspot y vamos a poner el hotspot. En mi caso, lo voy a poner en las Bridge LAN, pero ustedes lo pueden poner en Ether 4, Ether 3 o donde tengan la salida hacia sus clientes. En mi caso, pues yo soy el cliente Bridge LAN. El rango, si ya tienen ustedes configurado el DHCP server, va a salir automáticamente. Ahorita se me movió la ventana.
Así que lo dejan igual. Siguiente, 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 siguiente. Mi hotspot. .org. Esta es la página para poder abrir el hotspot. Nos tumba, lógicamente, porque el hotspot ya se activó y yo no estoy dado de alta, no estoy logueado. Vamos a esperar a que salga. Nos vamos a conectar por MAC address. El MAC address se brinca porque es layer 1, layer 2. Se brinca lo que es el hotspot y se conecta directamente. Muchos me han pedido qué es todo esto. Es cómo funciona el hotspot. Si ustedes se meten aquí, no deja mover nada. O sea, ustedes aquí no le pueden mover porque es el hotspot que es lo que creó. Redireccionamiento de DNS, ya está el video enmascarado de mi red, enmascarado de la red. Este es el otro bridge, no lo vamos a ver. Y ahorita me está creando lo que es el hotspot network. Este no me va a marcar nada porque lógicamente aquí en rules y en NAT todo va por número. Si este está más abajo del primerito, que es en el enmascarado de red, no va a funcionar y no va a captar absolutamente nada. Eso no significa que no esté funcionando, pero lo podemos borrar. Y este es el que creamos ahorita, que tampoco va a captar nada porque está en el mismo rango de IPs que el que está aquí arriba. O sea, si ya tenemos este, el de acá abajo lo podemos borrar. Listo. Nos vamos a. Nos vamos a IP, nos vamos a hotspot y en este caso ocupo loguearme y vamos a crear el usuario. Lógicamente está el del administrador, le ponemos la poderosísima contraseña 1234 para que no lo puedan utilizar. Póngale otra, lógicamente. El administrador está en default, o sea que puede agarrar la velocidad completa. Por el momento ahí lo dejamos porque ya le pusimos contraseña y ya nadie más lo puede agarrar. Este de aquí arriba es el de trial, o sea, bueno, ahorita se los explico en el otro. Vamos a crear primero el usuario. Usuario número 1, password, la pueden dejar en blanco o ponerle lo que quieran. Y aquí lo más importante es que el usuario tenga una velocidad controlada, porque si le dejamos default, pues va a agarrar todo el internet. Le dejamos 512 y lo aplicamos. No tiene límites y estadísticas por el momento no las va a aventar porque no está conectado. Usuarios. Estas son las personas que no están autentificadas por el momento y vamos a agarrar el 22. Los demás le vamos a poner IP blinding, que es otra opción de aquí del hotspot. La 17, no sé, vamos a poner, es una televisión. No tiene manera de abrir el hotspot para poderse autentificar, o sea que hacemos make blinding y le ponemos bypass. Bypass significa que pase sobre él, o sea que no va a pasar por el hotspot. Se crea y se queda aquí. Y en host ya me está diciendo que la 17 PS, que significa que bypass, o sea que va a pasar por encima. Hasta ahí estamos bien. Vamos a hacer lo mismo con todas las demás, porque no me interesa ahorita que estén bloqueadas. La única que vamos a dejar es la del celular. Bypass, bypass, bypass. Ya existe, me equivoqué. ¿Cuál falta? Esto de aquí arriba. Este es mi celular, lo vamos a dejar ahí. Y esta creo que es la otra computadora. Listo, ahí ya tienen internet todos, para que siga funcionando y mi laptop también. Este es el celular, nos vamos a IP Blinding, vamos a ver que están todos, la computadora, el otro celular, la laptop, lo que vayan a poner. El único que quedó con hotspot, el cliente, que en este caso sigo siendo yo, en activos vamos a agarrar el celular y en el celular no se lo puedo mostrar porque no tengo cámara, pero ya me está pidiendo usuario y contraseña. Le voy a poner user 1 y le voy a dar conectar. Como ven, ya apareció ahí. Y algo muy importante es respetar las mayúsculas y las minúsculas.
los que les ponen aquí en User Profiles, perdón, en Users, aquí es en minúsculo. Y ahorita estaba batallando para entrar porque lo dejé en mayúscula, pero bueno, es simplemente la cuestión de cambiarlo. Listo. En este momento ya tenemos activo el user número 1, user número 1. Ni modo, van a ver mi Mac. Se activó por una página de bienvenida y ya las estadísticas pues ya me están diciendo que hubo tráfico en la cuestión del hotspot. Como ven, ahí no está consumiendo nada. Vamos a abrir otra vez un video de YouTube. Ahí ya se está abriendo el video y tenemos una configuración por el momento de, vamos a revisar, user 1, velocidad de 512. Así que este usuario, si nos vamos a TX, ahí está aplicando 512 en máximo. Ahorita que vaya a cargar el video, como siempre las publicidades. Ahí están los 512 máximos, 400, 580. Se brinca poquito, pero casi siempre se quedan 500 y tantos. Esta es la velocidad del cliente. Ok, ¿cómo le bloqueamos la velocidad al cliente? Simplemente como que aquí le pusimos que en el profile fuera de 512, automáticamente cuando entra el cliente user 1, que en este caso user 1 le asignamos 512, el MikroTik automáticamente nos pone aquí que la... ¿Dónde está? Aquí. El hotspot user 1 que tiene la IP 0, 172.0.0.22 está asignado con 512 de subida y 512 kilos de bajada. Esto yo no lo hice, lo hizo automáticamente el MikroTik. Como ven ahí, no me deja moverle porque está asignado por la velocidad que le pusimos acá. Esta es la manera de utilizar el hotspot y espero que les sirva. Ya les expliqué. El IP blinding para los que tienen que brincarse el hotspot, están ya dados de alta. Ya activamos el user 1 y los profiles, pues igual se pueden hacer otros de diferentes velocidades. Aquí le puedes poner un mega. La M tiene que ser mayúscula, es muy importante respetarlo porque luego no funciona, no te marcan error. Aquí le ponemos un mega. Y es para 40 usuarios. Cada quien pues tiene que hacer su configuración. Ahorita le estaba ayudando a una persona de Colombia y allá tienen una velocidad disque simétrica de 3 megas de subida y 3 megas de bajada. Ni siquiera podía meterme a la TeamViewer para ayudarlo y dar cada clic, más o menos duraba como 15 segundos. Él lógicamente no va a utilizar un mega, va a utilizar 512 y va a utilizar 256 para estar bloqueando los clientes. Esta es la manera de bloquearlos con hotspot y la otra manera es asignar aquí. Vemos que el usuario fulanito pues tiene la IP 251 y lo que hacemos es copiar y aquí damos de alta uno nuevo. Le ponemos IP 251 y le ponemos la limitante que queremos. No me deja por el momento porque la 251 ya está dada de alta. Aquí está, ya está dada de alta con 2 megas y 2 megas de subida. Como pueden ver ahí, no está pasando tráfico por ahí, está pasando por la televisión. Como ven ahí, el celular sigue bloqueado, está mandando, estoy viendo un video de triste historia de no sé qué cosa y sigue dando lata. En dado caso que ya el usuario se le acaben sus horas activos, ya se le acabaron sus horas, se borra automáticamente, no sé si alcanzaron a verlo, voy a volverlo a hacer. Gracias.
Listo, ya me volví a loguear, lo voy a bajar. Aquí está. Este usuario, pues ya se acabó su tiempo, con permisito, y como ven, me quita la velocidad bloqueada de ese usuario. ¿Por qué? Porque no la estamos necesitando y es inútil que esté ahí. Los otros usuarios, la televisión, pues ya sé cuál es, no ocupo que estén, no esté en hotspot, ya la puse en IP blinding, es la número 17, es esta. Y de este lado le dejé que tiene 2 megas de subida y 9 megas de bajada. Así no me afecta a mí si están viendo videos, Netflix y lo demás, la navegación. Espero que les sirva, espero que les haya servido estar escuchándome no sé cuántos minutos. Hotspot fácil, por el momento yo lo voy a quitar porque no lo necesito. Ya mi red tiene contraseña y no tiene caso que lo esté utilizando porque me baja recursos del pobrecito del Hub Lite. Listo, señores, es todo.